bien, son las 12 y 12 del mediodía. Hay un día, uno de esos días. Vamos a ver las noticias que rompen el celofán con María Gabriela Rondo. Adelante, Maga. Ciudadanos, feliz martes para usted y para toda la audiencia que nos acompaña a esta hora a través de la señal de EBTV para conocer, como siempre, las noticias que rompen el celofán en los diferentes portales web. Y, por supuesto, como cada día, empezamos por el portal de la casa, ebtv.online, que tiene entre sus titulares destacados: Colombia, manifestantes incendiaron depósito de Ecopetrol en Valle del Cauca. En otra nota, en nuestra página están los detalles de los lugares donde en Estados Unidos donde ya no tienes que usar mascarilla. Además, el presidente Guaidó asistirá a la cumbre Now for Humanity este martes. El régimen de Díaz-Canel, por su parte, pretende perdón, jugar... María Gabriela, que la interrumpa. Sí. Con Colombia, pero una noticia que revienta el celofán. Lo tomamos de la revista Semana. Informa que el cabecilla de la FARC, alias Jesús Santrich, habría sido abatido en Venezuela. ¿Cómo? Noticia que revienta el celofán en este momento y que nos vamos a montar sobre eso. Santrich, aparentemente, según revista Semana, abatido en Venezuela. Gracias, María Gabriela. Así es, ciudadanos, la noticia que rompe el celofán en este momento, pero entre tanto seguimos revisando las informaciones de nuestra página de ebtv.online, pues el régimen de Díaz-Canel pretende juzgar a cubanos en el extranjero. Entre tanto, Enrique Márquez, como usted comentaba en el editorial, espera que negociación entre Maduro y Guaidó permita levantar inhabilitaciones. En la pestaña de Venezuela de nuestra página web podemos leer las siguientes informaciones. El CNE, Roberto Picón, alertó sobre condiciones necesarias para garantizar el voto en el exterior. Otra nota que usted comentaba también en ese editorial. Y así operan los coyotes venezolanos en México. Es un especial de nuestra página. En la pestaña de Estados Unidos, Trump habría estado recibiendo pensión presidencial desde enero. Además, también en nuestra página tiene los sitios donde puede perdón, vacunarse. María Gabriela. ¿Qué más tiene por allí? Nuevamente. Pónchame la revista Semana. Perdón, María Gabriela. Atención, Jesús Santrich fue abatido en Venezuela en medio de un enfrentamiento entre bandas ilegales. La información más completa todavía. Noticia que revienta el celofán. Continuamos, María Gabriela. Así perdón. Es, ciudadano. Y qué información que vamos a estar ampliando más adelante. Acá en EBTV. Entre tanto, seguimos revisando la información que tiene nuestra página web y en la pestaña de actualizados, historias de éxito, Sociedad Restauración Capilar certifica a la primera mujer médico venezolana. Además, todo listo para el déjà vu musical con el City Hall en Miami. Rusia prolonga la desaceleración de Twitter y amenaza a Facebook y a YouTube, y la OEA designa a Hamas como organización terrorista. Además, más adelante va a tener el podcast editorial de el ciudadano Leopoldo Castillo, de nuestro compañero Carlos Acosta, y al final del día, como siempre, el resumen noticioso de la mano de nuestros compañeros Susana Pérez y Freddy Machado. En entretenimiento, Naomi Campbell se convierte en madre primeriza a los 50 años, y en deportes, Conmebol dota al fútbol venezolano de 4.200 dosis de vacuna china contra el COVID-19. Para firmar y exigir vacunas en Venezuela, usted solamente ingresa a nuestra página, coloca su correo electrónico, su nombre y apellido y coloca yo firmo. También, si quiere tener la programación de EBTV en su teléfono inteligente en cualquier parte del mundo, ahí está el link en nuestra página para que ingrese, lo descargue, y por solo $0.99 al mes o $9.99 al año, usted puede disfrutar de la programación que ofrece EBTV en cualquier parte del mundo. Estas informaciones, por supuesto, pueden ampliarlas ingresando a nuestra página ebtv.online. Entre tanto, vamos a ver lo que tiene la página de La Voz de América el día de hoy. Es que la escuela de periodismo que se forjó en el Nacional no podrá ser embargada. El embargo a la sede del Nacional trajo a la memoria de quienes por años fueron reporteros del diario a recordar el rol que ha empeñado el medio en la historia reciente del país y su función como escuela para quienes se forman en el oficio de la comunicación. Y trae hoy La Voz de América todo un especial sobre el embargo al Nacional y que no podrá ser embargada la escuela de periodismo. También vamos a ver lo que tiene Infobae, lo que usted comentaba en su editorial. Alberto Fernández
dice que el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo, y es la nota que destaca en el portal Infobae. El presidente argentino habló sobre los informes de las Naciones Unidas en el país caribeño y dijo que ayudó a Michelle Bachelet a instalar una oficina permanente del organismo internacional en Caracas. Sin embargo, esa dependencia aún no funciona por orden de Nicolás Maduro. El presidente argentino Alberto Fernández se refirió esta mañana a la situación de los derechos humanos en Venezuela y señaló que ese problema estaba desapareciendo en la nación caribeña, que vive desde hace años una grave crisis humanitaria, política y social sin precedentes bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Dijo, lo digo con mucha fuerza, con mucha franqueza, muchos de izquierdas me criticaron porque apoyé el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuando marcó acciones del gobierno venezolano que atentaban contra los derechos humanos, pero también trabajé para ayudar a Bachelet para que encare en Venezuela una oficina permanente que haga un seguimiento sobre el funcionamiento de los derechos humanos, y ese problema poco a poco en Venezuela fue desapareciendo. Hay un camino para resolver los problemas que no pasa por meterse en los países ni de forma armada ni con bloques. Eso lo dijo Fernández en declaraciones a una estación de radio en Buenos Aires. Vamos a ver ahora lo que tiene la agencia AP, y es que un misil mata a dos personas en Israel. Palestinos hacen huelga, y es lo que trae hoy la agencia de noticias AP en su página principal. Leo un poco más esta noticia. La Franja de Gaza, un misil lanzado desde la Franja de Gaza mató el martes a dos obreros tailandeses en una planta empacadora en el sur de Israel. Esto lo informó la policía, mientras las fuerzas israelíes y Hamas seguían intercambiando ataques. El servicio de rescate israelí informó que llevó... ¿El ciudadano tiene información? Sí, tengo información de Santrich. De lo de Santrich. Adelante, ciudadano. A ver, ruédala. Acá. De Vicky Dávila, de Colombia. Atención, es cierto... Jesús Santrich murió en Venezuela en medio de un enfrentamiento entre ilegales. Noticia en desarrollo en semana.com. Y nosotros estamos montados ya sobre esa noticia. O sea, una lucha entre bandas armadas. Así es, ciudadano, y vamos a estar ofreciendo todos los detalles durante esta emisión de lo que está sucediendo allá en Venezuela. Entre tanto, vamos a ver lo que tiene la página de DW, y es que España devuelve a Marruecos a 1.500 de los 6.000 migrantes llegados a Ceuta. España envió de vuelta a Marruecos a 1.500 de los 6.000 migrantes que desde el lunes han ingresado al vecino enclave español de Ceuta, anunció este martes el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y es la noticia que destaca en el portal DW. Pasando a revisar lo que sucede en España, vemos la información del diario El País en su página principal, que tiene los siguientes titulares. El ejército se despliega en Ceuta tras la entrada de 7.000 migrantes. Además, el presidente avisa que España defenderá la frontera en Ceuta y Melilla bajo cualquier circunstancia. Entre tanto, Marruecos llama a consultas a su embajadora en Madrid, y Bruselas advierte a Rabat: las fronteras españolas son fronteras europeas. Marruecos emplaza antidisturbios en la frontera para frenar la entrada a Ceuta, y es toda la información que destaca hoy en la página principal del diario El País. Para cerrar el recorrido, vamos a ver lo que tiene el nuevo Herald en sus titulares principales, y tienen lo siguiente: la imagen de Bill Gates empañada por revelaciones sobre relación extraconyugal. Además, muere a los 97 años en Miami la actriz cubano-venezolana Gladys Cáceres, y más empresas se mudan a Miami, esta vez la casa editora de numerosas revistas importantes. En su principal titular, español expulsado de Cuba rompe el silencio y vincula a poderosa familia en su caso, y es la información que destaca en el portal Nuevo Herald Ciudadano, y con ello le devuelvo el paso. Vamos a bien, hacemos una breve pausa a las 12 y 21 minutos, y en breves instantes estaremos conversando con Diego Arria.